Al programa Yo Cocino en Casa. Hoy nos encontramos en la cantina de Sarmiento, en mi cocina, en mi restaurante. Así que bueno, hoy vamos a disfrutar de un plato tradicionalmente que se conoce como borí borí. Quiero destacar que hoy nos encontramos en mi restaurante, que lo compré en el año 2018, en el mes de noviembre, y es un restaurante con mucha tradición, con mucha historia, que viene desde hace muchos años. Es un lugar típico, un restaurante especie de bodegón, tipo cantina, donde los platos típicos que aquí pueden disfrutar es particularmente el surubí, que es un plato muy preciado dentro de este restaurante. Bueno, continuando con nuestra receta, vamos a trabajar las verduras, que tenemos hoy. Hay distintas recetas del borí borí. Algunos le ponen zapallo, otros no le ponen, algunos le ponen distintas cosas. Hoy vamos a trabajar una receta bastante tradicional, que tiene que ver con los morrones o locote, como se conocen en algunos lugares. En Asunción y en el Paraguay estuve escuchando y recorriendo las recetas. Particularmente lo llaman locote. Tenemos tomate, tenemos cebolla, tenemos zanahoria, tenemos nuestro pollo, que lo vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar un pollo que le hemos sacado, lo hemos trozado en primera medida y le hemos sacado la piel. Lógicamente, las recetas tradicionales y más de donde proviene esta receta se utiliza con piel. Nosotros hoy lo vamos a utilizar sin piel, para poder hacerlo un poco más saludable, un poco más, más armónico, lo que no quita de que siga siendo un plato nutritivo, rico y que se lo pueda disfrutar. Bueno, tenemos nuestro queso paraguay para poder trabajar nuestras masas, huevo y harina de maíz. El siguiente paso es sofreír el pollo que tenemos aquí ya trozado. Vamos a acercar nuestros condimentos, el aceite y la sal. Ya tenemos previamente calentando nuestra olla donde vamos a hacer nuestro borí borí. Vamos a incorporar un poco de aceite. El borí borí es un plato tradicional guaranítico que surge cuando las misiones jesuíticas llegan al territorio guaraní, y es un plato que, como se utilizaba muchísimo para la guerra de la Triple Alianza, donde había escasez de comida, era importante que los platos tengan altos niveles calóricos y proteicos. Han cambiado los tiempos, hoy estamos ya en el año 2019 y la calidad de vida de las personas es cada vez más importante, entonces es por eso que nosotros estamos trabajando un pollo sin piel. Continuamos con nuestra receta de borí borí. Paso previo, estuvimos sellando nuestro pollo y dorándolo para que largue sabor dentro de nuestra olla, para que aporte ese caramelizado dentro de la carne, que nos va a dar mejor sabor, mejor presentación. Una vez dorado de ambos lados, lo que hacemos es retirarlo de la olla para reservarlo y posteriormente reutilizarlo. Ahora vamos a incorporar las verduras con las cuales vamos a hacer nuestro caldo. Vamos a utilizar el mismo aceite, el mismo proceso, para que todo eso que se estuvo cocinando aquí, ese aceite que se estuvo caramelizando, vamos a disfrutarla y vamos a aprovecharla. Procedemos a tirar la cebolla.
Continuando con nuestra receta de borí-borí, ahora lo que vamos a hacer es trabajar nuestra masa para hacer nuestras bolitas. Lo que vamos a utilizar es harina de maíz, 400 gramos aproximadamente, queso paraguay, 150 gramos. Y vamos a incorporar huevos. Los huevos siempre son convenientes trabajarlos en un bol previamente antes de tirar, porque nunca sabemos el estado de los huevos. En algunos casos, al ser harina de maíz la que estamos utilizando, puede ir absorbiendo mucha agua. Simplemente a medida que vamos haciendo nuestras bolitas para el borí, en el caso de ser necesario vamos agregando, y si no, no hay problema. Continuando con nuestra receta, este es el paso final de nuestras bolitas, de nuestro borí borí, que tiene que ver con el paso previo que estuvimos haciendo, que es la harina de maíz, el queso paraguay, dos huevos y, a medida que vamos necesitando, el caldo que tenemos aquí preparándonos y cociendo el pollo. Lo único que nos queda por hacer por ahora es ir incorporando estas bolitas de maíz y queso adentro de nuestro caldo, y ya estamos listos para emplatar nuestro plato. Continuando con este segmento del programa, que es donde entrevistamos a distintos amigos, productores y emprendedores, hoy tenemos al amigo Walter Maldonado, quien está delante de la empresa Alimentos Nutritivos de Formosa y nos va a contar de este proyecto. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por tenernos presente como empresa. Bueno, Alimentos Nutritivos Formosa, sociedad anónima con participación estatal, es una empresa, como lo dice su nombre, una empresa del Estado que tiene como objetivo la producción, la transformación, en el enriquecimiento de alimentos de origen vegetal o animal para ser destinado solo a acción social. Bueno, Walter, muy agradecido por venir a este programa, contarnos estas cualidades y estas virtudes que tiene esta empresa del Estado, Alimentos Nutritivos de Formosa. La verdad es un orgullo como formoseño poder conocer y entender lo que está sucediendo aquí, lo que se produce. Y bueno, hoy tenemos un plato que se llama borí borí, que también es guaranítico, tiene que ver con nosotros. Que bueno, espero que te guste, te invito a probarlo. Buenísimo. Y que me des tu opinión. Bueno, yo te tengo que ser sincero. Llevo 27 años en la provincia, pero nunca he probado el borí borí, así que... Y está muy rico. Esta es una mezcla de harina de maíz, queso paraguay y huevo. Y se le agrega caldo a medida que la masa va necesitando para poder agarrar la textura que necesita. Y se siente mucho, se siente bien el sabor del queso. O sea que una buena cantidad de queso. Sí, le hemos puesto un poco más de lo normal, le hemos puesto aproximadamente 160 gramos de queso paraguay. Así que bueno. Está muy rico. Gracias, Walter, por venir. Te agradezco el hecho de que, y lamento mucho que haya pasado tanto tiempo no probar esta cosa que está tan rica. No, ¿te parece si nos despedimos con una selfie? Sí, por favor.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.